Buenos días, hola, ¿qué tal? Hoy Onda Góngora, Blanco sobre Negro Televisión. Seguimos con nuestra serie de Hablamos de Libro, ¿no? Y hablamos de libro con gente que hace o bien obra nueva, o bien que tiene que ha sacado ya hace algún tiempo, pero con esto de la pandemia se ha tenido que retrasar y tal. Pero en este caso no, en este caso vamos a hablar con un autor que ya va a presentar su tercera novela. En estos días está llegando a las librerías y está editada por el Grupo Anaya a través de su editorial Gaida. Él es Francisco José Jurado. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Francisco José? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estoy muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, a mí me gusta hacer una pregunta siempre complicada de inicio, porque todos decís lo mismo al final, que es verdad que es la pregunta más complicada que uno tiene, que es la siguiente. ¿Quién es Francisco José Jurado para que la gente os conozca? Pues mira, yo soy un escritor cordobés, nací en 1967, no empecé joven precisamente, siempre digo que soy uno de los expulsados por el sistema educativo de la literatura, de las letras, porque te obligan a leer una serie de cosas que a ti no te interesan cuando tienes 14, 15 años, como claro, La Celestina, El Conde Lucanor y El Poema del Mio Cid, cuando a ti eso pues no te interesa en absoluto, ¿no? Eso era lo que ocurría en los años 70 y 80. Luego yo jugaba al fútbol y me lesioné gravemente la rodilla. No hubiese llegado a nada, pero me lesioné gravemente. Pero ya te lesionaste, con lo cual seguro que no llegabas, ¿no? Claro, no, pero además que yo de todas formas no iba a llegar, ¿no? Me lesioné y sí es cierto que empieza, como antes no había tanta tecnología, a leer, pero empieza a leer lo que a ti te gusta. Claro. Y entonces me dije, es que es muy divertido. Es que leer lo que a ti te gusta y te interesa y te llama la atención es muy divertido. Y empecé, recordará aquella época era sobre todo la del Cronen, sí, la hombre, de Lloriga, la de la movida madrileña. Totalmente, los años 80. Y años finales de los 80, principios del 90. Y entonces me dije, pues mira, me convertí en lo que debería haber sido, en un gran lector. Y evidentemente la evolución, algunas veces, de un gran lector, pues es el salto a empezar a escribir relatos. Yo empecé a escribir relatos en el año 98, 97-98. Tuve la gran suerte de que empecé a ganar muchísimos de estos certámenes provinciales, regionales, nacionales, incluso internacionales, pues del Ciudad de Melilla, Ciudad de Coria, el Plaza de Torrecampo, por ejemplo, muy importante, en la provincia de Córdoba el más importante, y aquello me sirvió como un impulso para seguir escribiendo relatos. Claro. A través de esos relatos llegué a la creación de un personaje que se llamaba el Pastor Venegas, no eran relatos, eran pequeñas novelas cortas, digamos, sí, ¿no? Y en el año 2009, cuando pues todas tenían premios internacionales, la editorial Almuzara me propuso hacer una novela con las principales aventuras e investigaciones del inspector Venegas, ¿no? De ahí nació la primera novela, Venegas, en el año 2009, que bueno, tuvo mucha repercusión a nivel de crítica y de público. Fue finalista del premio Nobel Pol a la mejor novela negra editada en España en el año 2009. Sí. Finalista del Brigada 21, la mejor novela de autor debutante en el año 2009-2010. Se ha traducido al alemán, estamos a ver si se puede traducir al húngaro, en fin. Tiene un recorrido importante, ¿no? Sí, un recorrido importante, ¿no? Eso me permitió dar el salto al Gaida Anaya en el año 2015 con Sin Epitafio, que es mi segunda novela. Sí. Y ahora, pues, presento aquí con vosotros la tercera, que no es una novela de género negro criminal, ni sale el inspector Venegas, ni es del género policíaco, ni nada, sino que se llama Dos Mundos en Guerra, y ocurre durante un día en concreto, el 30 de agosto de 1938, durante la Batalla del Ebro. Sí, pero de eso vamos a hablar ahora vamos a hablar un poquito más, porque sabes que quiero profundizar en eso, que me parece una historia alucinante y quiero que profundicemos. Sí. No, quiero que seguir un poquito antes, retomar un poco. Venegas y Epitafio podrían ser primera y segunda parte de una misma línea, que puede tener mañana una tercera, cuarta, quinta. Perfectamente, sí, perfectamente. Es decir, es, digamos, lo que se dan llamar una especie de saga. Exactamente. De único, de claro, investigación, en el que el inspector Venegas y su equipo de subinspectores y gente que trabaja con él, pues tienen que resolver una serie de casos criminales que van ocurriendo, yo siempre digo, en la provincia, en la ciudad de Córdoba. Ajá. Y es evidente que tú puedes leer, bueno, si quieres leerlo en orden, es maravilloso, pero si no, leer de forma, y si no, pues no pasa nada. Exactamente, ¿no? Lo va leyendo alternado y ya está. Curioso lo que acabas de decir, porque eso queríamos llegar también, que es que Venegas se desarrolla en la provincia de Córdoba, porque estamos muy acostumbrados a que estos inspectores, y en la literatura española y en la literatura internacional, existe así, son muy del norte. Los casos ocurren en el norte, los hechos se desarrollan en el norte.
Sí, ya hay sagas de televisiva y sagas de cine que se desarrollan en el norte, pero no solo en España, también se desarrollan en Suecia y tal. ¿Cómo tú has dicho, no, yo voy a reivindicar lo mío, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro. Mira, yo me siento muy apegado a la tradición negrocriminal mediterránea, por ejemplo, sí. De Jean-Claude Itzhoff, sí. De Andrea Montalbano, recientemente, perdón, Andrea Camilleri, con el comisario sí. Montalbano, uh-huh. Que falleció recientemente, y yo siempre decía lo mismo, tú tienes que escribir de lo que conoces, ¿no? Claro. Y a mí me pasaba incluso una cosa, y es que cuando yo publiqué Venegas, cuando yo escribía Venegas, yo, por ejemplo, situaba la acción en sitios muy genéricos y no nombraba casos o calles o lugares o bares o tabernas concretas, ¿no? Por ejemplo, decía, los personajes, quien sea, ¿no? Sí. Va, por ejemplo, por el casco histórico. Y dice, coño, es que el casco histórico de Córdoba es grande, la iglesia más grande del mundo. Exactamente, grande. Estaban en el bar, no sé qué, no sé cuánto. Y no nombraba, ¿no? Entonces, cuando la novela tuvo repercusión y me invitaron, por ejemplo, a la Semana Negra de Gijón, a Getafe, de Valencia, de Madrid, de donde fuera, los lectores mismos me decían, ¿esto dónde? Tienes que nombrar más Córdoba, porque yo cuando vaya a Córdoba quiero ver dónde estaba listo. Claro. Quiero hacer no sé qué. Y te empiezas a dar cuenta que los lectores, por eso es tan importante el contacto con vosotros, totalmente. Tienen razón. Porque yo pensaba después, venía en el tren y venía pensando, porque me lo han dicho muchas veces. Sí. Vamos a ver, o sea, resulta que nosotros nos tenemos que tragar una serie norteamericana donde te hablan de la calle 42 con el muro de no sé qué de Wall Street. Exactamente. Y tu puñetera vida va ahí a la calle 42. Pero tú ya la conoces, ¿eh? Pero tú ya la conoces, ¿eh? Claro. Sin embargo, a nosotros nos da pudor, un poco provinciano, el hecho de decir, estoy en los jardines de Colón, voy por la calle no sé qué, o estoy en la calle Cruz Conde, o estoy en la taberna del Pico, ¿no? Claro. Entonces, en la segunda, yo puse con nombres, apellidos, características, claro. Las calles, las tabernas, claro. Y la gente lo agradeció. Claro. ¿Por qué? Porque hablas de lo que conoces. Yo uh-huh. siempre recuerdo la anécdota que me contó una vez Eduardo Mendicuti, sí. un escritor muy bueno sanluqueño. Sí. Él dice que la novela que peor le ha salido es una que la situaba en Los Ángeles y Londres. Porque no notó nunca. No había estado en mi vida. Claro. Y aquello patinaba por todos lados. Claro. Claro, porque no domina. Imagínate una novela negro criminal que tú además sí. tienes que conocer los resortes claro, más turbios. Exactamente. De una ciudad, más complejos. Y la mayor oscuridad, nunca mejor dicho, la mayor profundidad, ¿no? Claro, con profundidad, todas las partes más turbias de esa ciudad y de lo que ha ocurrido en la historia de esa ciudad. Totalmente. Te tienes que mover en un territorio que tú conozcas. ¿Cuál es el territorio que yo conozco? Córdoba, mi ciudad. Claro, lo conoces a fondo y tal. Entonces, a mí, eso es una de las cosas que me ha atraído, ¿no? De la idea de decir, bueno, pues vamos a dejar un poco todo este tema. Entonces, ¿cómo ha ido funcionando? Porque... no hace mucho que salió, me has comentado, en el 2016-2017, ¿no? ¿Salió la segunda novela? La segunda fue 2015 y sí, bueno, tuvo un recorrido hasta 2016. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo van eso? Porque lo que ya os pega a los autores de novela negra al día siguiente es a ver si me llama alguien y hacemos una película, ¿no? Porque muchas veces todos los lectores vemos la película, ¿no? Siempre vemos la película en... Son muy audiovisuales. Exactamente, ¿no? Yo, mira, con Cinepitafio, no he tenido ninguna oferta. Sí sé que han existido interés de alguna productora en Venegas. Sí. ¿Qué ocurre? Que Venegas sale en el año 2009-2010, claro. Que es cuando pega el impacto de la crisis anterior. Ahora estamos la crisis del coronavirus, ¿no? Sí, la anterior era la económica gorda. Exactamente. La crisis económica gorda. Entonces, se paralizó un proyecto que tenía... muy buena pinta. Ajá. Luego pues que dice yo me dedico a escribir, que a alguien le puede interesar, porque es verdad que son novelas muy audiovisuales, claro. Llevarla al cine, a una miniserie, perfecto, yo estaría encantado de la vida, claro. pero ahora mismo uno tiene que entender cuáles son las circunstancias socioeconómicas. Y ahora es muy complicado eso, es muy, muy complicado. Sí, pero bueno, afortunadamente se está haciendo cine y yo me imagino que si tiene suerte en un futuro, pero quizás la que más te pueda dar esa alegría puede ser esta tercera que acabas de escribir, ¿no? Esta de Dos Mundos en Guerra me parece ya algo para morirse, vamos, yo... que hemos probado un poco esta conversación, me parece algo para morirse. Cuéntame, porque me tienes alucinado nada más de lo que hablamos de la obra. Cuéntame un poco, pues mira, de Dos Mundos en Guerra. Vamos a ver. A mí, Dos Mundos en Guerra es una novela de género histórico, en tanto en cuanto ocurre durante un día concreto de la Batalla del Ebro, de la Guerra Civil.
Y yo también me gusta denominarla como una novela de género histórico, aventuras y espionaje, por lo siguiente. La novela nace, porque a mí me gusta mucho la historiografía militar, la historia de las batallas, básicamente del siglo XX, pero no solo, ¿no? Entonces, durante cuando ibas leyendo de la batalla del Ebro, fue una batalla, en primer lugar, terrible, crudelísima, o sea, murieron 90.000 personas. Y el ejército de la República la comenzó el día 25 de abril, de julio, día de Santiago Apóstol, yo siempre digo patrón de las dos Españas, porque había dos, y arrasa al ejército nacional, le rompe todas las líneas, le conquista cerca de 150-200 kilómetros cuadrados, y se planta en Gandesa, casi a las puertas ya de la provincia de Zaragoza. Vamos, que si toma Zaragoza, la guerra cambia de bando. Claro. Entonces, claro, todas las reservas desperdigadas del ejército nacional se concentran en Gandesa, consiguen defender esa posición, y ahí queda el frente establecido, en el Ebro, en el río Ebro. Entonces, claro, Franco, que era un militar africanista, dice, voy a recuperar cada kilómetro, centímetro a centímetro. Vale. ¿Cómo? Echando hombres y hombres, y divisiones contra divisiones, contra los muy bien pertrechados ejércitos republicanos, por eso hubo tantos muertos. Claro. Entonces, hubo seis contraofensivas, tres fracasaron y tres fueron más o menos regular, que reconquistaron un poquito de terreno, pero no mucho. Bien. Entonces, la séptima contraofensiva, los aliados de Franco, que eran Mussolini y Adolf Hitler, pues ya temerosos de que aquello durase mucho, le dieron toda la artillería posible, toda la aviación, para decir, esta tiene que ser la ofensiva final. Y lo fue. Destrozaron a las defensas republicanas, le rompieron los flancos, y cuando todo estaba a punto de caramelo, que decimos, y que la guerra podía haber terminado perfectamente ahí, curiosamente se paralizan los combates durante 9 horas. Y claro, es muy extraño. Es rarito, ¿eh? Es raro que durante prácticamente un día de guerra se paralice todo. Yo miré, me llamó la atención, miré en los archivos históricos militares, me investigué, me empapé todos los partes de guerra de ambos ejércitos, y la excusa que se da es que, pues, que llovió mucho, que es verdad, llovió mucho. Llovió también el día de antes y el día de después, siguieron dándose candela, claro, y mucha candela. Decían que no tenían suministros logísticos de provisiones, de munición, que es posible, que tenían que recoger la cantidad de bajas que había porque no se recogían a los cadáveres y quedaban entre los barrancos en descomposición, es posible. Sí, pero es curioso, claro, que fue el 30 de octubre del año 38. Es que fue el 30 de octubre de 1938. Dirán tu oyente, bueno, ¿qué demonios pasó el 30 de octubre de 1938? Pues algo muy importante, aunque parezca mentira. Sí, cuéntanos. Muy importante, y yo, desde el punto de vista literario, dije, pues aquí va a estar la solución. ¿Ya? Claro. Que en Nueva York, muy lejos del Ebro y de España, en Nueva York, Orson Welles radió ese día La Guerra de los Mundos. Sí, ya. Que es el inicio del poder que tenéis los medios de comunicación. Sí, básicamente, el poder, ¿verdad? Global, porque se creó el terror global. Sí, los americanos creían que lo estaban invadiendo los marcianos y hubo un pánico generalizado, huidas en masa, suicidios colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago para el inicio de la novela es, ¿qué hubiese ocurrido si las estaciones de radio escucha republicanas en los Pirineos y las estaciones de radio escucha nacionales en el Cantábrico en Londres hubiesen captado una parte o toda la emisión? Claro. Porque lo mismo, se ponen de acuerdo y empiezan a decir, ¿y si esto es verdad? Porque a nosotros nos están diciendo que en los Estados Unidos hay una movida muy gorda. Efectivamente. Y si es verdad, entonces para los combates y por lo menos te ponen en contacto con el enemigo. A ver qué está pasando. ¿Y podría haber ocurrido? Pues podría. Y a partir de ahí empieza Ya desarrolla, pero claro, tú te basas en un concepto real, un concepto real que se llama la batalla del Ebro y toda su movida, te basa en otro concepto absolutamente real, que es el 30 de octubre del año 38, y dices tú, ¿y quién dice que esto no está unido? Es que claro, ni tú mismo podrías decir que eso no tenga una relación real. Nadie lo podría saber, claro. Entonces, yo sí quiero dejarle muy claro a los lectores que todo... Que a partir de aquí la lía. Todo el ropaje histórico es cierto. Ajá. Mira, son ciertas las unidades que se menciona, sí, los pueblos, la hora en las cuales estaban situadas las unidades, los cargos militares, pero evidentemente yo me tengo que inventar a unos personajes, claro, que son el teniente de los nacionales, teniente nacional Mendoza, y el cabo brigadista internacional, cabo norteamericano Henderson, que los llaman su alto mando, saben, uno es norteamericano y el otro habla inglés,
para que les traduzcan qué demonios está diciendo ese tipo de la radio. Exactamente. Entonces, es a partir de donde empieza la trama, porque claro, como tú comprenderás, llega un momento, no estoy haciendo spoiler, llega un momento de la narración en la que se tiene que descubrir, incluso Orson Welles fue obligado a salir a decir que eso era mentira, que era un teatro, que la gente no se suicidara, hombre, por Dios, que era mentira. Y entonces, a partir de ese momento, la novela debe dar un giro literario y ficcional con estos personajes, y entran en juego, porque mira, desgraciadamente los españoles nos utilizaron como unos conejitos de India para probar aquí en nuestra guerra, pues armas, estrategias, batería de artillería, y también los servicios secretos de espionaje, que es un tema muy poco tratado. Sí, verdad. Y entonces es el momento en el que los personajes también inventados, jefe del KGB, se llamaba NKDV, y de los servicios secretos de las SS y del ejército alemán, de la Wehrmacht, tejen una trama de espionaje, por eso digo que también es una novela de espionaje y de aventuras, en el que, bueno, yo ya no puedo decir nada más. Incide también sobre ello, y ahí, en fin, se me ve un poco el plumaje negro criminal. Sí. Un asesinato de una muy prestigiosa investigadora norteamericana que ocurrió 3 o 4 años antes, que les explota todo en la cara durante la batalla, ¿no? O sea, tú lo que has hecho es fusionar, llamemos, varios géneros indiscutiblemente en esta novela, lo cual es fantástico, que por un lado es la historia ficción, que digamos el concepto primitivo, pero claro, has metido intriga, el thriller, el suspense, pero es que hasta un poquito de cima pura de ciencia ficción en el concepto de lo que pasó ese día. Porque aquel programa no es que dura la media hora, como aproximadamente dura esto, aquel duró toda una noche, Duró toda una noche, exactamente. Y además los efectos, bueno, vamos, los especiales. Efectos de ese programa llegan hasta ahora mismo. Se siguen usando, tiene razón. Se sigue escuchando, y además que las facultades de periodismo y de información de los Estados Unidos se estudia como el inicio del fenómeno de la hipercomunicación. Tú ten en cuenta, José Manuel, que fue, en primer lugar, yo creo que fue de los primeros eventos, no sé si fue el primero, que se emitió de costa a costa. Es decir, el terror llegó desde Boston a Los Ángeles. Si no fue el primero, fue de los primeros, si es verdad, porque... Fue de los primeros, porque exactamente. Tal vez alguna transmisión deportiva de las grandes ligas del béisbol es posible. O algo sobre el tema de las elecciones, me refiero el nombramiento del presidente, pero si no fue, seguramente sería de los primeros. Estamos hablando de 1938. Exactamente. 38, y de un país donde lo normal son, eso que tienen que saber los oyentes, son múltiples cadenas. Es decir, no existe como en España, oye, la SER está para toda España o la COPE. No, mire usted, allí no hay. Allí está la de Nueva York, la del otro, y se unen lo que se llama en cadena, y entonces hay programas muy determinados que se dan en cadena. Pues este fue... Fue uno de ellos. La RKO, en concreto, la emisora RKO, y bueno, el inicio de lo que se va a llamar el pánico global y el terror global, ¿no? Entonces, claro, a mí me pareció muy sugerente utilizar eso, porque yo siempre dije, imagínate, lo estás pegando tiros en un puñetero agujero, en un puñetero país lejanísimo que se llama España. Y de repente te dicen, a los Estados Unidos están siendo invadidos por los marcianos. Porque hay que decir también una cosa, y es que en el año 1938, y aún hoy, hay muchos norteamericanos que creen que van a ser invadidos por los marcianos. No creían que fueran a invadir los japoneses. Los extraterrestres. Llamémoslo así porque siempre echamos la culpa a los marcianos y a lo mejor los de Marte no quieren venir. Quieren venir los de Júpiter. Los extraterrestres. Exactamente, ¿no? Orson Welles fue un tío muy inteligente. Sacó juego y partido aquello. Le salió muy caro. Vamos, querían meterlo en la cárcel. Querían meterlo en la cárcel, pues porque aquello fue tremendo. Aquello rompió los esquemas de un país entero, ¿no? Y me ha servido como motor para arrancar toda esta historia, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha costado una obra con esta? Porque además se nota que tiene, me imagino, que a lo mejor bastante más trabajo de estudio y preparación que, por ejemplo, la de Venegas, ¿no? La de la serie Venegas, ¿no? Porque esto, claro, al estar ciencia ficción o historia ficción, tú lo que tienes que hacer es, la novela histórica tiene ese problema, hay que prepararla muy bien para la parte histórica no equivocarse, ¿no? Exacto. Si yo te voy a contar la batalla del Ebro, tengo que saber todo sobre la batalla del Ebro. Exactamente. Incluso te he comentado antes, ¿no? ¿A qué hora estaba la unidad de artillería del ejército republicano en el pueblo, por ejemplo, de Mequinenza? Claro.
¿A qué hora le contestan las contrabaterías nacionales? Esto yo sé que saberlo porque si no estás contando... Claro, no, es que te sale el historiador de turno y te diga, oye, mire usted está equivocado. Y te rompe la claro. novela. Es decir, aunque parezca mentira, te rompe la novela. Porque tú tienes claro, lo que es la parte de ficción, lo ves claro. Dice, pero la parte de no ficción, ¿dónde está, no? Tú fíjate que yo siempre digo lo mismo. O sea que, si tú escribes una novela sobre la batalla del Ebro, o sobre las cruzadas, me da igual, sí. ¿no? Tú no te conviertes en historiador. Tú lo no. estás contando una historia sí. literaria, ficcional, una mentira. Creíble, uh-huh. yo siempre digo que la literatura es una mentira creíble. Exactamente. De las cruzadas, de la época napoleónica o de sí. la Guerra Civil Española. Pero, uh-huh. pero usted no es historiador. No. O sea, no está en la obligación de decirme, no, es que a esa hora estaban disparando mientras... Sí, pero no debes de equivocarte. No debes de equivocarte. Sí, pero no debes de equivocarte ahora, tampoco mucho. No ¿eh? Debes equivocarte. Exactamente, ¿no? Debes equivocarte. Y es evidente, como tú bien has dicho, que... Uh-huh. A mí me ha llevado pues unos wow. 7 años y medio claro. u 8. Bien es cierto que en medio pues escribe sin epitafio. Sí, por ejemplo, exactamente, ¿no? Es verdad. Porque esta se empieza a trabajar novela. Antes, ¿no? Esta empieza a trabajarla. Sí, sí. Estas se empiezan a trabajar mucho antes. Tienes que ir a los archivos históricos militares. Claro. A lo mejor no te dejan entrar. Sí. A lo mejor tienes que pedir permiso. Esto te retrasa. Sí. En medio te dice tu agencia literaria, olvídate de esa novela. Sí. Funciona muy bien y te pones y escribes. Hacer la segunda. Exactamente. No, claro. Y claro, y es que así, oye, que esto también es un negocio. Tío, exactamente, ¿no? Ajá. Y bueno, pues luego la retoma. Hay cosas que te das cuenta que tendrías que haberla escrito de otra manera. A mí me ha llevado mucho tiempo. Me lo he pasado muy bien escribiéndola. Claro. Es verdad. Porque es un tema que me gusta mucho. Uh-huh. Y yo espero que el lector lo note. Espero que note que una novela bien documentada. Que cuando hay que hablar de historia de la guerra civil, se habla de la historia de la guerra civil. Claro. Que cuando se habla de aventura, pues que te lo pasas bien. Que cuando los personajes hablan de su amorío, del asesinato que hubo y de cómo lo descubren, les guste también la intriga negrocriminal. Y que el todo que eso conlleva, sea una novela que les guste y les encante. Exactamente. Es que lo importante también, Francisco, es que tú has conseguido o consigues con esta novela posiblemente algo que vamos a empezar a ver también la guerra civil desde otro punto de vista. Vamos a verlo en el concepto más lúdico, entre comillas, ¿no? Pero que sea lúdico, que sea intriga, el suspense, aquello que nos gusta a los lectores. Oye, pues yo quiero divertirme leyendo, no quiero tener esa sí, obra... Una consigna política. Exactamente, claro. que claro. se me mete en la cabeza, que resulta que si... los pobres que estaban metidos en no sé dónde, hay que ver lo que les así. Bueno, espérate, yo lo que quiero es divertirme. Igual que me gusta la novela sobre la guerra mundial, a lo mejor, donde me estoy divirtiendo la novela, o sobre la cruzada, como tú has dicho, ¿no? Es decir, no es la parte... Aquí no hay parte política, llamémoslo así. No. Mira, yo para ambientarme en esta novela he tenido que leer muchas novelas de los años 40 y 50. Claro. Que eso ya no existe, eso ya es como si no se hubiese publicado. Y sí. yo decía, madre mía, qué carga ideológica claro. política tenían en los años 40 o 50, ahora mismo esto es desechable. Sí. Pero claro, es que te pones a leer algunas que se han editado hace poco y tienen la misma carga ideológico-política desde el otro lado. Efectivamente. O sea, yo eso no considero que sea la literatura. Nosotros no podemos ver el mundo blanco o negro. Sino nosotros tenemos que vivir y que meternos en la zona un poquito más grises. Y a mí me gusta escribir, y es lo que yo intento escribir, es de los soldados del frente, no de lo de la retaguardia, de las campañas políticas, sino de los dos pobres desgraciados, que además eran amigos porque se conocían desde la batalla del Jarama y intercambiaban el tabaco, que se dejaba intercambiar el tabaco. Sí, sí. Y de repente, pues por las circunstancias de la vida, pues tú te ves pegando tiros contra un hermano, contra un amigo. Efectivamente, sí. Como realmente y pasó. Era un tipo normal, ni bueno ni malo, normal. Sí, los soldados no eran lo que tú dices, ni los soldados obviamente lo que no eran ni buenos ni malos, era simplemente les tocaba estar en un sitio o en otro porque allí habían tocado, ¿no? Eso es así, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, dice el brigadista Henderson, a mí me gusta mucho la evolución que creo que tiene, porque él viene siendo un idealista, sí, como pasa muchas veces a un chaval joven, él no era tan joven, pero... de México, ajá. Por eso él habla un poquito español. Hasta México, claro. Y se da cuenta de la pobreza que hay en eso, evidentemente en el mundo, ¿no? Pero luego también va cambiando porque la guerra te hace cambiar. Claro, te va evolucionando claro. Y dice aquí todo tiene matices. En el otro bando es exactamente igual. Exactamente igual. Ni unos tienen rabo y cuerno, ni no, no, ni los otros tampoco. Ni unos van al cielo, ni otros van al infierno. Van todos al mismo sitio. Soldados, exactamente. Estamos aquí pegando
tiro y pasando penuria, nos van a matar mañana o pasado. Y vamos a morir, exactamente lo que tú dices, ¿no? Claro, y nos van a matar, y siempre dicen que uno, más que por su idea o por su patria, por su bandera, por su ideología, muchas veces pelea por el que tiene al lado. Efectivamente. Por el que tiene a su lado, codo con codo contigo, ¿no? Sí, es verdad. Lo que yo quería, lo dice mucho el ejército americano, ¿no? Y me gusta reflejarlo de decir, joder, tío, en la que estamos aquí metidos uno y otro, ¿eh? Claro. La novela se hoy ya está en librería, si no es hoy, mañana está en librería. Hoy ya está en librería. Hoy es 4 de febrero. Exactamente, ya se puede ir corriendo a comprarlo, aquellos que estén en Córdoba, las librerías de Córdoba, los de Sevilla, la librería de Sevilla, y los de Madrid, las librerías de Madrid. Pero ¿cuándo vamos a verte presentándolo? Porque con la situación actual entiendo que está toda la cosa muy complicada. Pero ya tenéis previsto algunas presentaciones para que aquellos que nos estén oyendo tengan ganas de, puedan ir a verte, a que le firme su ejemplar, etcétera, porque también es una satisfacción para el lector muchas veces eso, ¿no? Oye, pues, ir, ver, que tú le cuentes un poco esto que nos estás contando, pero lo hagas en ese directo y además le firme su ejemplar, que es lo que ellos quieren como esa tradición, que es verdad que es una tradición muy americana de presentaciones, aunque se hacen de otra manera, ¿no? Desgraciadamente, que es lo de la copita y esa cosa que aquí no hay tanta, ¿sabes? Bueno, fíjate, yo tenía pensado en una copita, fíjate. Sí, mira, hombre. Yo tenía pensado en una copita, pero porque es mucho más distendido y luego claro. Al mismo tiempo que estás firmando, pues de parte también con los profesores, que a mí, yo siempre, me viene muy bien de partir con ellos, yo creo que la literatura es una relación bilateral. Exactamente. O sea, si yo me dedico a escribir, eso es un diario. Claro. O sea, y no se lo muestra a nadie, es un diario. Exactamente. Sí, que no sirve para nada, lo metes en tu literatura, cabo. La literatura se hace literatura a partir de, con respecto a Dos Mundos en Guerra, a partir de hoy. Cuando el lector coge el libro, se lo lee, lo hace suyo, y me dice, oye, mira, Paco, esto para... No sé, esto ahora aquí, esto no me gusta, sí me gusta. Oye, mira, no, y este claro, tema, que no lo he entendido, ¿cómo, qué quieres decir? Claro, pero es que te he contado lo de Venegas, que a mí me daba un poco de pudor provinciano, no poner nombre, y son los lectores los que te dicen, oye, te estás equivocando. Es que y lo asume y te dice, es verdad, es que tienes razón. Y ese feedback, ¿no?, que dicen los pedantes, que bueno, esa relación que tú tienes con el lector, para mí es fundamental, ¿no? Así que yo estoy deseando presentar... Yo te digo una cosa nada más, en el tema de Venegas, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de una novela, una narrativa que me encanta también, que es de suspense, que es La Francesa. Eso te dan pelos, señales, esquina y contra esquina. Y los franceses no tienen ni un problema, es decir, que si estás en París, pero como si no... Bueno, lo de los suecos ya es horroroso, porque eso te dan hasta la nave, ¿no? Esto es la nave 3, sí, la de al lado. Eso no te dicen... Eso no, bueno, pero te metes ahí, es decir, en cualquiera de las, efectivamente, de la novela, bueno, el caso del puente, por ejemplo, que es muy emblemática, ¿no? La serie esta, la que parte de la novela del puente. Es decir, es que te dice hasta en el kilómetro exacto de ese famoso puente donde pasan las cosas. Y si tú, bueno, si me da igual que sea 10 metros... No, esto fue en el 343, pues... Bueno, ya está, pero ustedes... Y eso al final, hay una cosa muy buena que, eso es verdad que los autores nos dan cuenta, pero la gente que nos movemos en el ámbito cultural un poco más arriba, si nos damos cuenta, más arriba me refiero, que vemos con otra perspectiva, que es el turismo cultural literario. Eso sí, está eso es creciendo, es bestialmente. Sí. Y tú, por sí, ejemplo, lo que estás consiguiendo con novelas como las de Venegas y Epitafio, es que la gente venga a hacer turismo cultural a tu ciudad. Sí, sí, se hizo una ruta veneguiana. Exactamente, ruta veneguiana, es que es así. Con lectores de Córdoba, de la provincia, de algunos de las provincias limítrofes. Claro. Y es cierto, o sea, yo me acuerdo en Venegas, decía, bueno, la zona de la corredera, no, mire, la zona de la corredera está el Arco Bajo, el Arco Alto. Exactamente. Y la segunda, tú nombras, y a lo mejor hay gente que dice, ostras, pues mira, aquí estuvo Venegas tomándose un medio, una cervecita, y yo me la voy a tomar. Y ya viene y se deja el dinero, y es muy importante también. Efectivamente. Mover el dinero del turismo cultural, ¿no? Turismo cultural. Respecto a las presentaciones, que me has preguntado, fíjate, yo soy consciente de lo que tenemos encima, pero en cuanto se nos abra un poquito la mano, ahí está. Yo también he tenido dos presentaciones muy potentes. La he hecho en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Un buen sitio. La primera fue con Almuzara, y la segunda ya con Algaida. Y fue en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, lleno a reventar, y yo tengo muy buen recuerdo y me gustaría que la tercera fuese más o menos igual, ¿no? Claro. Y en cuanto a mí se me dé la posibilidad, pues lo voy a hacer y vamos a abrir la presentación
con copita de vino español. Eso es importante. La parte de la copita de vino siempre es importante, sobre todo en una ciudad como la nuestra. A la cual ya de suyo y personalmente invito a todos los oyentes. Pues muchas gracias, Paco. Bueno, que encantado de haberte oído. Ya se nos acaba el tiempo por hoy. De todas maneras, ya nos emplazamos para hacerlo, porque queremos hablar más sobre el mundo de la literatura contigo. Eso, cuando acabe esto, es decir, cuando podamos salir a la calle y grabar programas, porque ya nuestro programa hablamos de esos personajes, sí quiero hablar sobre los literatos. Hace poco hablamos con Vicente Manzón, hace otro tipo de literatura, es un sevillano que hace otro tipo de literatura, pero contigo queremos hablar sobre esto, sobre la narrativa, que nos cuente, y sobre todo que nos cuente esto, cómo se escribe en tiempos de pandemia, cómo se hace, cómo se llega a sacar una película. Pues eso, esa parte también nos interesa mucho, es decir, porque la vivencia que habéis tenido que tener los escritores y la gente que ha hecho obras, hablábamos el otro día con gente del cine, o la gente que hace música, no es lo mismo construir algo en pandemia que sin pandemia, ¿no? Claro, no. Lo que pasa es que nosotros los escritores tenemos una cierta ventaja. Claro, porque vos te encierras. Por lo menos yo. Claro. Tú cierras tu puerta y haya o deje de haber pandemia, para mí es exactamente lo mismo. Porque claro, yo es que trabajo en la soledad más absoluta, en el silencio más absoluto. Yo no me pongo música, no quiero ruidos, nada. Yo trabajo, soy muy maniático. Sí, sí, tienes que trabajar cerradito, ¿no? Que no moleste a nadie. Cerradito. Exactamente. Pero, claro, desde el punto de vista de la creación, por ejemplo, a mí, los primeros meses de la pandemia me sirvió un poco para afinar los últimos capítulos. Claro. Me vino hasta bien, ¿no? Joder. Porque dice, bueno, pues ya está, no se puede salir a la calle. Bueno, da igual, si yo es que tengo que Me va a venir genial, exactamente, me va a venir genial. Luego es evidente, si es cierto, pues que la pandemia y toda la crisis económica que ha conllevado y que va a seguir conllevando, sí, pues hará, yo espero que no se desplome la venta, porque ahí se está manteniendo. Mi editorial me dijo, dice, no estamos perdiendo mucho, fíjate, ¿no? Que no, sería un dato muy positivo. Exactamente. No estamos perdiendo mucho. Y si es verdad que, por ejemplo, las presentaciones, es normal, no te puedes juntar con 150 personas, no puedes, pero que en cuanto se pueda, José Manuel, yo lo voy a hacer, ¿eh? Claro, no, está claro, sí, eso hay que hacerlo. Bueno, de todas maneras, yo te digo, Francisco, quedamos, nos emplazamos para cuando podamos y ya nos vas a hablar más en profundidad sobre el hecho de la literatura, cómo escribir, cómo lo escribir, un poco, porque además tienes una parte también interesante que das cursos y también un poco informar a la gente que quiera conocerte en esos cursos y ya está. Francisco José, Jurado, encantado de conocernos, encantado de hablar contigo y de que nos haya explicado, nos haya hecho profundizar en algo tan estupendo como es la literatura, en algo tan estupendo como es la historia ficción y algo tan estupendo como es el thriller, el suspense, y encima con ese pequeño puntito que yo le pongo de ciencia ficción, que fue lo que hizo Orson Welles ese día 30 de octubre, importantísimo para esta novela. Muchas gracias, Francisco. Es una novela sí, que fíjate la importancia que tenéis en la radio, cuyo motor principal es, por un lado, la batalla del Ebro, pero también lo que ocurrió un 30 de octubre de 1938 en el lejanísimo Nueva York, y todavía estamos hablando de eso. No, y se han hecho películas basadas en ese hecho y se ha hecho barbaridades, ¿no? Pues sí, señor, ahí está, y seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es, en nuestro caso, informar sobre el mundo de la cultura, que muchas veces está tan dejadita de la mano de Dios, como se suele decir, ¿no? Y nosotros venimos a echarle una manita, ¿sabes? Pues muchísimas gracias, Iván, yo estoy encantado de estar con vosotros y quedo a vuestra disposición pues para lo que gustéis. Pues muchas gracias a ti y nos vemos seguro en breve. Muchas gracias, Francisco José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.